Na ti gonya ma bagiti baba Nos levantamos a las 7 y cuarto para estar teóricamente desayunando a las 7 y media. Después vamos a la iglesia donde don Juan Jolín celebra la Santa Misa. En grupo nos vamos al orfanato y allí distribuimos el trabajo que se dará durante el día. Los trabajos que hay son la construcción de un edificio, la restauración de una escuela para los alumnos del orfanato u otros trabajos en la familia. Por otro lado, algunos alumnos van al township, donde allí se pintan las casas por dentro de los más necesitados. A la una nos traen la comida. Tranquilas mamás nos dan fruta. Después comienza la segunda jornada del trabajo, aproximadamente hasta las 5. Algunos nos vamos a hacer un rato de oración y si tenemos suerte podemos llegar a conseguir agua caliente. Hasta las 6 y media, que es cuando tenemos la cena, tenemos un rato de tiempo libre donde podemos jugar algunos juegos de mesa. Después de la cena tenemos el rosario y tras él la tertulia. Ahí escuchamos las anécdotas más graciosas del día de trabajo y también la crónica. Por último, los más futboleros, vemos los partidos en el mundial y tenemos un tiempo libre.